Yeah, brothers. Cuando quieras, vamos. Ahí llega tu hermano. Ya te digo algo, vamos. Suerte. Madre mía, niño. Estoy aquí en la parada de autobús porque hoy viene una persona muy especial para mí, que vosotros ya sabéis quién es. Ya hace mucho que no la veo. Yo vivo con mi abuelita y viene mi abuelita. Estoy esperando ver a la yaya. ¿Dónde estará la yaya? Estoy aquí en la estación de autobuses esperándola. ¡Que llegue ya! ¡Abuela! ¿Qué pasa? ¡Abuelita! ¿Ha llegado ahora? Repite lo que has dicho. Si gana Barcelona, me bebo la botella de champán. ¿Qué botella? La que me traje de rosa. ¿Esa botella de ahí te vas a beber? Sí. ¿Te la vas a beber si gana el Barça? Claro. Estoy volviendo a casa, que hace un frío que te pelas, pero la abuela ha hecho una apuesta, que si ganaba el Barça, se bebía una botella de champán pequeñita, bueno, eso de pequeñita. Y nada, que vamos para casa a ver si cumple la promesa, porque la abuela lo que dice lo hace. Un moed era, joder, anda que... Yo cuando digo una cosa, lo hago de verdad. Si ganaba el Barça, yo mi... A la salud del Barça, lo que digo, lo cumplo. Claro que sí. ¡Viva el Barça! Joder, vaya copita de princesa, ¿eh? Vale. Está bueno, ¿no? Muy rico. Hey, Daniel! Say! Be part of it! Yes, good job! Be part of it! Be part of it! Be- Be part of it. 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 Porque cuando nos unimos todos, pasan cosas increíbles. Be part of it. ¿Qué pasa, chicos? Nada, que antes se subió una historia y no se escuchaba. Que nada, deciros que hace unos meses participé en el nuevo formato de Place, donde me hicieron unas entrevistas y podéis conocerme un poquito mejor. Y hoy a las 8 lo suben, así que a partir de las 8 ya podéis verlo. Podréis conocerme un poquito mejor y espero que os guste. Deslizar. Pues nada, aquí estamos. La que está cayendo, madre mía. ¿Qué pasa, chicos? Hasta el día de hoy no lo había hecho, pero hoy voy a contestar 10 preguntas, así que os dejo aquí para que me preguntéis lo que queréis saber de mí y hoy a las 8 de la tarde os contesto esas 10 preguntas. ¿Eh? ¿Es que sí? ¿Que está bien? ¿Para Halloween? Sí. Hombre, te tendríamos que pintar la cara. Bueno, no, pero aparte llevo el vestido negro también. Vale. ¿Estás guapa? Bueno,
Bueno, chicos, como he dicho antes, a las 8 contestaba 10 preguntas. Me habéis hecho muchísimas preguntas, pero solo he escogido 10. Lo que sí que voy a hacer es combinar el hablar por aquí y luego escrito con fotos. Así que nada, ¡empezamos! Bueno, esta pregunta me la suele preguntar muchísima gente, pero siempre digo que no tengo un viaje favorito. Cada destino, cada lugar, cada ciudad tiene su encanto, ¿no? Aprendes algo diferente de ese lugar. Pero si me tuviera que quedar con alguno, me quedaría con África, que me tiene tocado. Pero no tengo un destino. Bueno, esta pregunta la he contestado alguna vez en YouTube. Odio el tabaco, todo lo que sea fumar, lo odio. Lo único que he fumado alguna vez es shisha y estando de fiesta, igual que el alcohol, pero no suelo beber habitualmente. Y no me gusta el alcohol porque me sienta fatal al día siguiente, así que... Bueno, va, que ya solo quedan dos preguntas. Esta pregunta, la verdad es que es muy fácil para mí porque me encantan los niños y me encantaría ser padre joven. La verdad es que me gustaría tener hijos. Es algo que no sabes cuándo, ¿no? Porque no puedes decidir, pero me encantaría. Me río porque es la pregunta que más me habéis preguntado y la que más salía. Leía y siempre salía. Pues nada, voy a contestarla. No tengo novia, no tengo pareja. Tengo mis cosas por ahí, como todo el mundo, y el día que tenga ya os enteraréis, pero al día de hoy... Bueno, chicos, hasta aquí las preguntas de hoy. Me alegro que me conozcáis un poquito más, gracias a todas esas personas que me han escrito para preguntarme cosas. Y nada, feliz noche de Halloween, pasarlo muy bien y que nada, no sé qué más decir. Gracias. Bueno, y después de hacer las preguntas, ahora toca preparar la cena de Halloween, esas cosas... ¡Abuela! ¿Qué te estás cambiando? ¿De qué vas a ir? ¿De qué vas a ir? De zombie. ¿De zombie? ¿De zombie? ¿Qué es eso? De pega. Pero ya, ya, esto no da miedo. ¿Sé que el búho no da miedo? No. Cuando está en el monte calvo. ¿Quién ha picado? ¡Hostia! ¿Pero quién ha venido? Mira. Ah, pero yo también, mira. Oh, se ha puesto tan bien. ¿Y eso qué ha pasado?